Me estaba criticando mucho la gente porque dicen que allí en los premios donde puse que había recibido ese premio, dice ganado, no comprado. ¿Eh? ganado, no comprado. ¿Por qué? Porque los haters dicen, no, pues esta vieja ratona, tanto dinero que tiene robado, se puede comprar. Se puede comprar eso y más, ¿verdad? Entonces, después le pusieron que estaba, que no era comprado. Ah, pues la gente le dicen, te hablan chiquis. Y luego le dicen, ¿por qué lo dice vieja ratón y vieja quién sabe qué? Digo, ustedes son los que ponen, ustedes son los que dicen. Yo no digo nada, ustedes son los que están diciendo. Y pues les doy gracias a las que sí me quieren y a las que aportan. A ese trofeo, ¿verdad? Que me dieron. Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos acá el señor Rivera y yo. Cociné unos camarones empanizados. Miren que aquí están. No digan que no los cociné. No los compré. Ahí está la caja donde los cociné. Hice esta ensalada de ¿cómo se llama? De repollo con zanahoria rallada y le puse mayonesa, sal, pimienta. Hice unos espárragos también, ¿verdad? Ahí está. Y con eso lo acompañamos los camarones. Hay salsita, hay chile verde, hay lo que quieran meterle, se lo pueden comer. Aquí estamos y no nos vamos. ¿Están buenos? Sí. Truena. Sí, nomás les puse esta mantequilla y pimienta y sal de ajo. ¿Mantequilla qué? De pie. Los espárragos. Ajá. Nomás los puse así un ratito. ¿Y esto? Estos son los camarones. Empanizados. Empanizados. Mira. ¿A poco no están buenos? La Connie me los trajo. Un saludo a Connie de Mariscos El Güero, Colima. El Güero de allá de Los Ángeles por la San Pedro, la 42 y la San Pedro. Porque ella me trajo esos camarones, ya ni se acordaba. Dije, ¿cómo los hago, Connie? Y ella me dijo, ya ni me acordaba, dice que se los había llevado. Y pues están sabrosos. Ahí los venden ellos. Los preparan así y luego los preparan con unas papitas fritas. Y si alguien quiere comer, ¿cómo los va a pedir? Pues camarones mariposa o empanizados. ¿Ya? Sí, cuando vayas, pídeselos. Pídeselos al güero. ¿Me irá a conocer cuando vaya? Sí. ¿Sí? Gustavo va cada rato para allá a comer también mariscos. Los tienes que limpiar porque no te gusta el aceite. No, no tiene mucho aceite. ¿Verdad que no? Tan bueno. ¿Dónde está Belito? Ahí en su caniche. Pues yo vi que sonó la puerta. Ah, entonces aquí no está. Ahora, para estos días de cuaresma va a haber pues comidas que van a ustedes a suprimir la carne y van a poner pescado, pulpo, camarón. A mí lo que me gustan son los callos de hacha también, o ¿cómo le llaman aquí? ¿Scallops? Algo así. Entonces vamos a cambiar el platillo, los platillos. O ustedes pueden hacer como unos taquitos de nada, tacos de papa. O pueden hacerse unas enchiladas también de verduras, unas chilaquiles verdes, unas enchiladas verdes. Hay tanta cosa que hay que comer sin necesidad de comer carne y pues creo que
que les van a gustar y les va a gustar este tiempo de cuaresma. Quiero mandar un saludo con mucho amor y mucho cariño. Ojalá que alguien le diga, ojalá que alguien lo vea, a mi nieto José, José Guadalupe. El cumpleaños hoy, no sé si son 21 o 20. Hasta Madera, California. Hasta Madera. Un saludo para mi nieto, este hace mucho que no lo veo. Si quiere, tengo el mismo número de teléfono, que me llame. Y pues un saludo y un abrazo y muchos buenos deseos. Que siga siendo el mismo niño bueno, el mismo muchachito que estudias tanto y que juegas fútbol, porque está al tote. Gracias a Dios por ese niño que me lo tiene bien y lo tiene sano. Me dijeron que no era mi nieto, pero sí es. Yo lo siento aquí. Y si no, pues está dentro de mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo lo quiero mucho. Entonces, un saludo para él en este cumpleaños. Tengo todos los nietos. Está el niño de Jenny, es Jenny. Y luego está Don Pedro, Juan, Don Pedro, José Guadalupe, está Juanito el día 5. Hay un montón de cumpleaños en estos días. Está Gustavo en marzo. Ah, ¿de veras? ¿Se Casey? ¿Sabe el cumpleaños de todos los nietos? No, me fallan. Pero el mes más o menos. Un mes más o menos. Por ejemplo, este niño de Lupe, pues yo digo, ¿cuándo lo cumple? Y yo ando preguntándole a Rosy, mi hija, ¿quién es primero? Hasta que ya les hacen el par y sé que fue el día del cumpleaños. Y si no me invitaron, pues también. Ya. Me estaba criticando mucho la gente porque dicen que allí en los premios donde puse que había recibido ese premio, dice ganado, no comprado. ¿Eh? ganado, no comprado. ¿Por qué? Porque los haters dicen, no, pues esta vieja ratona, tanto dinero que tiene robado, se puede comprar. Se puede comprar eso y más, ¿verdad? Entonces, pues, le pusieron que no era comprado. Ah, pues la gente le dicen, te hablan chiquis. Y luego le dicen, ¿por qué lo dice vieja ratones, vieja quién sabe qué? Digo, ustedes son los que ponen, ustedes son los que dicen. Yo no digo nada, ustedes son los que están diciendo. Y pues les doy gracias a las que sí me quieren y a las que aportan a ese trofeo, ¿verdad? Que me dieron. Así que, no sé, siquiera existen las redes sociales para que avientes todo el odio que traes adentro del estómago. Para que no se envenenen. Para que no se envenenen, porque como las víboras se envenenan solas. Ya. Ahora, si no les gusta mi brillo, pónganse en otros lentes. ¡Víbora! Simplemente pónganse en unos lentes diferentes para que no vean mi brillo. ¿Okay? La crema, la pomada que vamos a mandar a hacer, todo se me resbala. ¿Eh? Ajá. Sí. Le acaban de mandar 1,000 estrellas, Guadalupe Román. ¡Ay, gracias! Guadalupe, bueno, gracias. Dios les bendiga, pero muchas gracias. A mí, no a ti. No, está en mi página. Así que te friegas. ¿No dijeron que era para mí? No dijo nada, solo las mandó. Pues van a ser para mí, Román. ¿Por qué lo estás tentando? Dice Elena Torres, Don Pedro, por tanta tragazón, después anda con el asterisco alborotado. ¿Con el asterisco qué? Alborotado. ¿Se le florea? ¿O qué?